beneficio concreto para la gente. Es decir, cuando baja la inflación, nos alcanza un poco más, ¿no es cierto? Tiramos un poco más para llegar a fin de mes y poder pelearla. Se está logrando, el Gobierno Nacional con la política económica lo está logrando a través de un superávit fiscal y financiero que lo anuncia todos los meses. Todas las otras discusiones que tienen que ver con la macroeconomía, el dólar, la emisión monetaria, todo lo demás son discusiones académicas entre economistas, pero que en realidad lo único que hacen es o llevar agua para su molino desde el punto de vista ideológico, ¿no es cierto?, o algún interés que persiguen, o en su defecto, futurología. Lo concreto hoy es que el principal flagelo que tenía el país, que era la inflación, felizmente está bajando, esperamos que siga bajando, y bueno, después veremos las consecuencias que eventualmente se pueda traer. Algunos dicen que esto va a traer más desocupación, veremos. Hasta ahora se ha movido muy poco el índice de desocupación, es importante, pero se ha movido poco. Lo importante hoy es que se bajó la inflación, y esto nos beneficia a todos por igual. Una política económica se mide desde ese punto de vista. Gobernador, acá, lo saco un poquito de estos temas, Mauricio de Antena 8, preguntarle, porque no es menos importante.